Pues el mensaje de hoy creo que es muy claro, es la voz alta y clara del municipalismo en marcha, pidiendo lo que es justo, el cumplimiento de la ley y el pago cuanto antes de las cantidades que la Junta deuda a los municipios sevillanos, que se acercan a los 110 millones de euros. Y nuestros pueblos, cada mes, cuando tienen que pagar las nóminas, tienen que pagar los suministros y tienen que hacer política, se ven coartados en su autonomía por esas deudas que genera la Junta. Entonces creemos que es justo y que cualquiera que defienda el municipalismo va a estar de acuerdo con el texto y va a apoyar a esta moción. Por eso se presenta aquí esta propuesta. Efectivamente, porque creemos que la voz del municipalismo debe ser cada vez más alta y más clara. Y estas acciones son las que tienden, no solo las institucionales, también las movilizaciones, son las que ayudan a hacernos visibles a los municipalistas y a reivindicar lo que es justo, que es lo mejor para la ciudadanía. Esta mañana nos hemos desplazado, como otras tantas veces, a la Diputación, ¿no? Y aunque hoy concretamente no vengamos a reivindicar nada que afecte a Diputación, sí hemos elegido esta sede porque al final la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Yo creo que aquí están los municipalistas y todos los municipalistas y todas las personas que trabajamos o que estamos gestionando dineros públicos de los ayuntamientos, tenemos la obligación de reivindicar una deuda histórica que la Junta de Andalucía mantiene con nuestros pueblos, bueno, más que histórica, por lo menos desde el 2012. Yo quiero aclarar que se va a presentar una moción por el Grupo de Diputados de Izquierda Unida, que entiendo que se aprobará por unanimidad porque todo el mundo tiene los mismos problemas, y que lo que viene a reivindicar es un dinero que no es que queramos que se amplíen los planes, que no es que queramos que se dote de más dinero en ningún presupuesto, sino que es un dinero nuestro, es un dinero que los ayuntamientos hemos anticipado para unos planes de empleo que puso en marcha la Junta de Andalucía y que no se nos ha ingresado. Por tanto, eso está creando problemas importantes en nuestra tesorería y en algunos pueblos más graves que en otros, porque nosotros hemos podido afortunadamente atender los pagos a los trabajadores, pero había pueblos donde no han podido, y está generando deudas importantes. En nuestro caso concretamente son 604.000 o 634.000 euros, no recuerdo concretamente, pero es un dinero que nos vendría estupendamente para poner en marcha un montón de cosas. Por ejemplo, un ejemplo concreto es un plan de choque, un plan de empleo, en el que podían trabajar 30 personas durante 12 meses a 30 por mes, es decir, un plan de empleo importante. Podríamos dedicar también el dinero a obras, podríamos dedicar el dinero a embellecer las calles, podríamos dedicar el dinero a muchísimas cosas, ¿no? Y es un dinero que, vuelvo a repetir, que es nuestro. No estamos pidiendo que se nos anticipe nada, no estamos pidiendo que amplíen los planes, no estamos pidiendo que se nos ayude. Estamos pidiendo únicamente que un dinero que adelantamos nosotros por un compromiso que firmamos con la Junta de Andalucía, que teóricamente debe ser nuestra aliada en estas políticas, pues no nos lo entregan y nos está creando problemas de tesorería. Yo creo que es una falta de lealtad importante entre administraciones que tienen que ser hermanas y entre administraciones que tienen que trabajar juntos para solucionar los problemas de los vecinos. No es justo que la Junta de Andalucía nos trate así y no es justo que la Junta de Andalucía, que tiene en su presupuesto ese dinero, no los entregue a los pueblos por los problemas que sean. Si tienen problemas de tesorería, tendrá que resolverlos como nosotros solucionamos lo nuestro o como nosotros intentamos siempre cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros, cuando algún ayuntamiento se retrasa en lo que sea, por lo que sea, la Junta inmediatamente nos aplica los intereses, nos amenaza con embargo o nos retira las subvenciones. Por tanto, no es justo que ahora, desde el 2012, nosotros vengamos sin recibir los dineros estos, que son nuestros, y que no haya ninguna posibilidad, ni siquiera una fecha, para que nos lo entreguen. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en la Diputación, con muchos alcaldes más de la comarca, y esperando también que el Pleno refrende esa moción y nos ayude ante la Junta de Andalucía a que esos dineros lleguen a los pueblos, que es donde tienen que estar.